Amigos del fútbol, amigos de Gigacón, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra tarde de fútbol, otra tarde de deporte. Liga Sanjeverina, esta tarde jugarán aquí en la cancha del Club Atlético Huracán, Defensores de San Antonio, frente al Costerito. Ya se vendrá el arranque del partido en un ratito, pero me acompaña Milena Redondo para los comentarios, análisis. Hola, Mile, ¿cómo te va? Hola, Radri, muy buenas tardes. Es así, el Costerito, Defensores de San Antonio, partido de la zona A de la Liga Sanjeverina. Más adelante te cuento cómo están en la tabla de posiciones y el próximo partido. Más adelante tendremos más detalles de cómo están en la tabla y los próximos partidos. Como dice Mile, se va a venir el arranque del encuentro, el Costerito, de camiseta blanca con vivos rojos y azules, en una banda que lo cruza el pecho, y Defensores de San Antonio a su izquierda de la pantalla. Se vendrá el arranque del partido, el árbitro que pone a correr el cronómetro, arrancó el encuentro, está viviendo por la pantalla de Gigacom, la Liga Sanjeverina de fútbol, está el partido de Defensores de San Antonio, el Costerito. Pelota, primer pelota para el Costerito, va corriendo rápidamente Acosta, Matías Acosta, que se viene, la juega para el número 9. Descarga ahora el toquecito que viene, Matías Ríos, que la juega por arriba, lo va poniendo, va corriendo esa pelota Rafael Gómez, a ver con esta, está en la derecha, quita el balón, la manda afuera, Diego Gauna, será saque lateral para el equipo del Costerito en el arranque del encuentro, primeros segundos del partido. Juan jugando de manos, balón que viene para que la aguante bien Eduardo Sánchez, la mete al medio, Atlético con esta altura, vértice del área, pelota del Costerito, roba, intenta pelear Diego Gauna, se la vuelven a quitar, a ver con esta, se viene el balón nuevamente, el Costerito al centro, al medio, sacan la pelota, va a quitar Gonzalo Echeverría, no se la puede de igual manera sacar de encima, Rubén López que va saliendo, pelota para Escobar, la tiene el número 10, ahí está Antonio Escobar, le pusieron el segundo nombre en la planilla, es Javier, pero es Antonio el número 10, va a pelear a Costa, gana Costa, la deja ahora, para que se venga Echeverría. Adrián que la toca al medio y estente con esta, puede estar de primero, va a tirar al arco y está gol. Gol de Defensores de San Antonio, apareció Alexis Echeverría para poner el primer grito de gol al minuto desde el vestuario, ya estaba ganando Defensores en el amanecer del encuentro, gran jugada, toque por el medio, quedó frente al arquero, lo taparon, lo cubrieron un poco, de igual manera buscó el espacio, sacó el remate, gana Defensores 1-0. Gana Defensores, para mí tenía la primera jugada, si le pegaba era directamente gol, lo encerraron los jugadores del Costerito, fue un tiro débil pero convirtió el gol. Convirtió el gol de igual manera a un tiro bien, no fue agresivo, pero fue bien esquinado. Por eso el arquero no pudo llegar, ya está ganando Defensores de San Antonio 1-0. Gol al minuto, la tiene ahora Rubén López, la pone en ventaja para que vaya corriendo esa pelota Escobar. Kevin que va a llegar, no, antes va a llegar Marcos Baucero. Protege la pelota, la pisa con la suela, aguanta, pone el cuerpo contra el banderín del córner, va jugando. El toquecito para el costado para que salga jugando Matías Acosta. Hay falta en ataque. Le solucionaron las cosas porque estaban complicados ahí atrás, llegó la falta, tiro libre para el equipo del Costerito en el arranque del partido, movidito el arranque, ¿no? Ya un gol. Un gol, es así, es el partido de Defensores de San Antonio, el Costerito no tenemos, digamos, antecedentes de este equipo, de Defensores sí, el equipo subcampeón del año pasado de la Liga Sanjeverina, y viene bien Defensores de San Antonio, tiene 6 puntos en lo que es la Liga Sanjeverina, tiene 3 triunfos y un partido perdido para los chicos de Defensores de San Antonio. A ver, con esta hay un hombre que lo van a atender, quedó golpeado, un hombre de Defensores de San Antonio, Escobar, si no veo mal, es Kevin Escobar, a ver, no, está Kevin por allí detrás, pero bueno, la cuestión es que lo van a atender en este momento, 3 minutos del primer tiempo, 1-0, lindo gol, ¿no?, de Defensores de San Antonio. En el ataque, la primera que tuvo, se le ensució un poco, parecía que perdía la ocasión, porque como decías, tenía en la primera instancia, tenía el tiro, lo marcaron, lo cerraron, pero se las arregló para acomodar y para volver a tener la posibilidad de gol, que terminó siendo gol. Sí, por eso te decía, en el pase ya estaba mano a mano con el arquero, tenía el arco para él solo, tenía que definir de la mejor manera, se enredó un poquito la jugada, se ensució, aparecieron los defensores del Costerito, ahí se le complicó, fue un tiro muy débil al ras del suelo, pero el arquero Emiliano González no pudo llegar y Defensores marcó el primer gol del partido a los 1 minuto 10. Pelota que vendrá a buscar Julio Acosta, toca en el fondo para Barbona. Ahí está Barbona, pisa la pelota, el toque para Acosta contra la línea lateral, rebota el balón.
Será pelota rebotada, será de defensores de San Antonio. Se reincorpora Lucas Monzón, el hombre en cuestión que ha sido golpeado hace instantes. Juega Costa, aguanta Escobar, la duerme en su pie. La deja para Barbón ahora. Barbona que la hace rebotar en Escobar, pero sin querer, ¿no? Porque quería reventar la pelota. Escobar que la pisa, Escobar que va jugando otra vez con Acosta. Contra la cornisa juegan, será lateral para el equipo de defensores de San Antonio. Acomoda el equipo Omar Melgarejo en el fondo. Saque lateral por el fondo, a ver con esta salida de San Antonio. La venía a buscar Escobar en la mitad de la cancha. Rebota la pelota, gana metros, ¿eh? Aquí Costanzo va a jugar de manos. No, juega Acosta. Acosta que va jugando, toca para Rubén López, con ese apósito en la mano zurda. El balón que vendrá ahora para aquel costado, para que venga a buscarla Diego Gauna. Gauna con la pausa, levanta la pelota. No, juega por bajo, levantaba la cabeza. Toca cortito con Alexis Echeverría, el autor del primer gol del partido, del único hasta el momento. Media vuelta de Escobar, buen movimiento. Dejó tres hombres en el camino, se viene hacia el medio y está Antonio, la levanta. Se viene Echeverría para intentar ganar de cabeza. Le sacan de la pelota desde el fondo. Sólida, rápida de Ramiro Castro, pelota larga para que vaya corriendo el número 9, que es Ignacio Mendoza. Va a quitar la pelota ahora Lucas Monzón, presiona a Mendoza, lateral para el costerito. Fue buena esa, el movimiento, no la pilada de Kevin Escobar. Sí, lo que pasa es que Defensores tiene jugadores muy buenos, muy bien el rodeo que hizo Kevin Escobar para sacarse esas dos marcas del costerito, lo hizo de la mejor manera. Tiene equipo Defensores de San Antonio, Adrián Echeverría, Javier Escobar, Alexis Echeverría y Kevin, la verdad la van a romper. Sí, Kevin Escobar que ahora lo pone a correr a su compañero, era Echeverría, no va a llegar Alexis Echeverría, el número 11, también hay otro Echeverría que es Adrián, y el número 6, Gonzalo, son tres Echeverría, por eso por ahí, si se nombra tanto, no es siempre el mismo, sino son tres hombres en la cancha que están aquí. Así que bueno, será saque lateral para el costerito desde el fondo. 6 minutos de la primera etapa. Está ganando Defensores de San Antonio 1-0 al gol al minuto, en el arranque. Desde el vestuario ya estaba ganando, ¿no? Aproximadamente, porque el primer ataque termina en gol. Pelota que vendrá en la mitad de la cancha. Kevin Escobar que intenta pelear y la gane, la recupera, la juega con Gauna. Él toca el medio, Rubén López que pierde luego. Si viene el costerito a ver con esta, el chiquitito que avanza por el medio, Rubén López que lo marca. La media vuelta era de Matías Acosta, falta contra él. Falta, tiro libre para el costerito. La posibilidad que tiene el costerito de buscar el empate desde una pelota detenida. Después del gol, van 6 minutos de esta primera etapa. No hubo aproximaciones ni ataques por cuestiones de los ambos equipos. Será tiro libre para el costerito. A ver, le va a pegar Héctor Cardoso. Toma distancia el central del costerito. Camiseta blanca, vivos rojos y azules en el pecho. Es que cruza de arriba hacia abajo. Le va a pegar a esa pelota Cardoso. Héctor que le va entrando el derechazo. Pelota al área. A ver, con este el arquero que sale, se le escapa. Pero hay falta contra el arquero. Cuando iban a buscar la pelota, iba Felipe Ortega también. El número 9, Ignacio Mendoza. Fueron a buscar el balón, que le cometieron falta al arquero Leandro Olmos. Será salida para Defensores de San Antonio. Mientras lo atienden, quizás ingrese la sanidad para atenderlo. La cuestión es que estamos en 7 minutos de la primera etapa, vamos hasta los 40. Y ya tenemos un gol en el partido, a ver qué pasa, a ver si el costerito plantea otra cosa y si Defensores sigue buscando. Sí, pero se paró el partido después del gol de Alexis Echeverría. Tiene la pelota Defensores de San Antonio, trata de atacar, pero corta bien la defensa del costerito, entonces no le permite filtrar, excepto que está atacando el costerito y arma un contraataque San Antonio. Salida de Defensores de San Antonio, errónea salida porque no cruzó ni la mitad de la cancha y encima se la regaló a los hombres del costerito. La tiene Matías Ríos, toca al medio para que la juega Costa, Costa por el medio, Callejón del 10. A ver, con esta, ahí está, la tiene el número 11, Felipe Ortega, el tiro al arco, pero estaba a posición adelantada. Felipe Ortega sacó el remate, el arquero, y de igual manera respondía bien Olmos. No, ahí tiene que hacer el tiro libre de vuelta. Pero respondió bien el arquero de Defensores. Salida desde el fondo de Lucas Monzón. La tiene Escobar. La abre hacia la derecha para que corra Costa. Lo exige a Costa, no va a llegar el pase de Escobar. Fue fuerte, fue exigido. Y por eso pierde la pelota San Antonio. Será saque lateral, lo va a dar Omar Melgarejo. Lateral desde el fondo. Omar Melgarejo que sacará la pelota. Tiene a todos los hombres aquí cerquita. Pelota que vendrá para que devuelva Costa. El balón no se va, toca al medio. La tiene Echeverría, autor del gol. Ahí está Alexis de cabeza. Escobar que ya lo vio Kevin por el medio. Pelota alta, llovidita para él. Va buscando en la altura de la medialuna. Le quitan la pelota. No, en realidad él metía la punta del botín para intentar ganar y le terminó quedando las manos a Emiliano González. Salida en 8:40 para el costerito. Eso es lo que trataba de explicar el árbitro del partido. Buena intención, tiene buen ataque Defensores de San Antonio. Se tiene que juntar un poquito más y asegurar el
pase, porque son pases muy incorrectos, cerrados, lo exigen a Costa, no llega, entonces hay que ponerse fino en los pases y ahí sí va a armar un buen ataque y conseguir más goles. Pelota ahora de Gauna, Gauna por el fondo, va jugando por la línea para Escobar, Kevin que se viene hacia el medio, toca corto con Rubén López, si la cambia está solo a Costa, levanta la cabeza pero la cambia por este sector por bajo para que la tenga Barbona, la toca en el fondo Barbona que la tira hacia adelante para Costa, Costa, la devolución para Escobar, otra vez para Costa, se viene a Costa, quita, viene, Matías a Costa, el duelo de los, el número 6, Eduardo Sánchez era, lo confundí con el 8, ¿no? A Costa, que también andaba por aquí, la tiene Rubén López, se viene López, el toque al fondo, ahora se levanta todo el viento ya, aquí en San Javier, día ventoso, sin dudas, la cabeza de Echeverría, la va dejando para Julio Acosta, la devuelve para Antonio Escobar, levanta la cabeza, toca para Rubén López, hacia el medio, ahora otra vez para Echeverría, se viene San Antonio, a ver con esta, ya está Adrián, el toque para Rubén, está en el área, por la derecha, el tiro, un tiro al arco, pero que termina siendo casi centro, luego no metió nadie, metió la cabeza para cambiarle la dirección a esa pelota, será salida para el costerito, 10 minutos de la primera etapa, lo tuvo de vuelta San Antonio, buena jugada colectiva. Buena jugada colectiva, como lo destacaba vos, Rodri, empezó todo el juego desde atrás, mitad de cancha, empezó por aquel sector con Kevin Escobar, pasó por López, pasó por Barbona, pasó por Javier Escobar, pasó por Acosta, pasó por Echeverría Adrián, después por Echeverría Alexis, la verdad que muy linda jugada en conjunto, por eso te decía, si se pone las pilas defensores San Antonio y hace los pases correctos, va a ampliar la diferencia enseguida nada más. Si se junta así, ¿no? Si engrana todo, todo el conjunto, todo el motor de ataque, sería una es un buen equipo y puede seguir cosechando goles. A ver con esta, será salida para el costerito, salida desde el fondo, tiro libre, aprovecha a mandar la tropa al frente, el equipo que está perdiendo por el momento 1-0, a ver con esta, le va pegando esa pelota Héctor Cardoso, balón que va volando para la zona del área, responde de cabeza Escobar, la va bajando esa pelota Ramiro Castro, pelea, traba, pierde, la vuelve a recuperar Rubén López, la vuelve a perder, va corriendo Castro, en la pelota por el sector derecho, a ver, aguanta el balón, la media vuelta, lo marcan tres, descarga hacia atrás para Costa, juega Matías Acosta, rebota la pelota en el hombre de San Antonio, será lateral para el costerito, rápidamente apuran el trámite, a ver, juegan de manos, el toque que viene para el número 10 que es Matías Ríos, rebota la pelota, la juegan hacia atrás, tres cuartos de cancha, le regalan el balón a Julio Acosta y salida rápida de defensores de San Antonio, pelota larga de Antonio Escobar para que corre Echeverría, la mata pierna zurda, se viene por la derecha, altura vértice del área, va a encararlo a Sánchez, ahí está el tiro de Acosta, al arco, el arquero la quiso detener abajo, pero lo único que hizo fue poner como una pared para que la pelota se levante y se termine perdiendo por el fondo. Casi se complica el arquero González. Será córner para San Antonio. Otra vez tuvo la posibilidad San Antonio. El costerito por ahí tiene sus momentos. Tiene la posesión de la pelota. Trata de atacar, pero todavía no llegó a lo que es el área de Leandro Olmo. Solamente en posiciones adelantadas. Antonio Escobar con el centro de pelota. Ahí está. La quitan desde el fondo. La va a buscar Echeverría. Se pasó Echeverría. Puso el cuerpo hacia atrás cuando la pelota fue hacia adelante. Quita el balón ahora. Felipe Ortega la manda al lateral. Le cede el lateral a defensores de San Antonio. Lo va a hacer efectivo rápidamente. Antonio Escobar, la juega para Barbona, el chiquitito con la pelota, la pisa, él lo dejó en el camino a Ortega, el toque de Rubén López ahora, López que protege la pelota, pisa el balón y la pierde, le va a quedar al número 9, se viene con la pelota Ignacio Mendoza, corre por el medio grandote, el número 7 también iba Rafael Gómez, el balón ahora para San Antonio, toca Echeverría, devolución para Escobar, la devolución otra vez para el autor del gol, se viene corriendo Alexis Echeverría, va por la cornisa, la periferia, el toque al medio, ahí está, le quedaba casi, le queda Echeverría, saca esa pelota Melgarejo en 12 minutos. Casi tuvo el segundo gol San Antonio. Es impresionante cómo juega San Antonio, cómo juega en equipo, cómo arma las jugadas. Kevin Escobar es una pieza clave, Javier Escobar, los Echeverrías se están luciendo todos, sí. Así que la verdad promete ser un partido lindo, interesante, faltan más goles. Se viene Matías Acosta ahora, la respuesta de costerito, el centro al medio, el arquero Olmos que responde y la pelota salió rebotada al lado, al primer palo se fue, será córner para el equipo del costerito, ahora responde también y de vuelta se puso en este instante. 13 minutos del primer tiempo, se vendrá el córner desde la oreja derecha de la cancha, lo tuvo San Antonio hace un instante también, fue similar la jugada, desbordaron por el fondo, metido en el centro al medio, hoy no le quedó a nadie, salió, quedó la pelota muerta pidiendo a alguien que le pegue o alguien que la saque, no llegó nadie, la sacaron y ahora lo mismo para el costerito que casi empata el partido, se vendrá el córner desde la derecha, acomoda en la globa, le van a pegar, a ver, el capitán del equipo se vendrá con el centro, el derechazo que viene, pelota que va a caer en el área, el cabezazo y está gol, Ortega, gol,
Carlitos, llega el empate en 14 minutos de este primer tiempo. Cabezazo como manda los libros de Ortega, lo puso ahí al palo izquierdo del arquero Olmos, que quedó estaqueado, quedó parado, no pudo hacer nada. Y empata el partido, como les digo, 1-1 están las cosas. Gol del Costerito, gol de Felipe Ortega. Antes del gol, Defensores de San Antonio tuvo tres jugadas consecutivas, tres jugadas armadas posibles de gol que no la supieron aprovechar y no marcaron, por eso seguían ganando el partido 1-0. Tuvo el contraataque Costerito, donde pudo rescatar este córner y marcó a los 14 el gol del empate. Ahora se puso 1-1, está muy lindo el encuentro. Está muy lindo el encuentro, le va a quedar la pelota a Echeverría. Se viene con el balón Alexis Echeverría, que domina la pelota, la juega hacia atrás. Ahí está con Kevin Escobar, en el medio tiene a Rubén López. La cambia, el cambio de frente que viene para Julio Costa. La mata pierna derecha, se le escapó luego, va Barbona, lo derriban a Barbona, le queda Costa, no pasa el peligro, balón de Defensores de San Antonio, ahí está Echeverría, le puede pegar al arco, el tiro, se desvió, vivoreó esa pelota, se termina perdiendo por línea final, lo tuvo San Antonio, promete este partido, por los ataques se ve, se nota que promete, cuando se juntan más que nada los hombres de San Antonio, estamos empatados 1-1, 15 minutos, lo tuvo Defensores. Lo tuvo Defensores, no se tiene que descuidar San Antonio, tres situaciones de gol no pudo marcar y el Costerito rescató un ataque y consiguió este córner y pudo marcar el gol del empate. Ataca bien San Antonio, pero vamos a ver si se pone fino y puede ampliar la diferencia, ¿no? Sí, se tiene que atacar y ponerse a jugar y con los toques finos, bien, como decías, para intentar llegar al segundo gol. El Costerito está aguantando, pero tiene posibilidad y fíjate, ya marcó el gol del empate, no se dejó estar. Pelota que va a buscar Echeverría. Balón en la mitad de la cancha. La rebotan. La tiene ese balón Matías Ríos. Cuando la tenía que bajar, Ríos estaba solo para dominar esa pelota. No la dominó, no la bajó para él, la direccionó de cabeza y por eso la pierde. Antonio Escobar a un toque, la regala, quiso cambiarla por aquel sector. La pierde Costarito, Rubén López con la pelota, le rebota, le queda Escobar otra vez. La pone alta para que vaya Julio Acosta. Va corriendo Acosta, la marca es de Eduardo Sánchez. Se viene Acosta por la derecha, levanta la cabeza, le traba la jugada Sánchez. Será lateral para el equipo de Defensores de San Antonio. 16 minutos de este primer tiempo, va jugando Julio Acosta, balón para Kevin Escobar, aguantaba esa pelota, la devolución de Acosta, de cabeza Escobar otra vez con Acosta, la dejaron corta, se jugaban ahí, estaba rodeado, la manzana rodeada y por eso pierde el balón el equipo de San Antonio. Salida por el fondo para el Costerito, el toque por la línea, la vuelven a perder, la tiene Escobar, el toque para Echeverría, el túnel vértice del área por la derecha, ahí está Rubén López, el tiro al arco, estaba solo Echeverría, el autor del primer gol y del único de San Antonio. Alexis esperaba la pelota, pensé que Rubén López iba a levantar la cabeza y se iba a cambiar por allá, pero sacó un remate que de igual manera lo complicó al arquero González. Sí, el arquero González no es un arquero también que dé mucha seguridad, las pelotas que tuvo, por ahí pelotas muy sencillas, él se complicó solo, así que también tiene que aprovechar algún error San Antonio del arquero. Se vendrá con el centro Kevin Escobar, el centro al área, pelota que va buscando Julio Acosta, ni Acosta ni Rubén López se pudieron quedar con el balón. Pelota de Antonio Escobar jugando con Barbona, Barbona que la domina, va jugando al chiquitito, le dan pase para Acosta, lo marcan cuatro, saca el balón Antonio Escobar, va a meter el centro, lindo centro y está, busca Echeverría, sacan desde el fondo, le va a quedar ahora al número 9 que es Echeverría también, pero Adrián, y bueno, Adrián quiso jugar con Rubén López, la regaló, la pelea Rubén López, la vuelve a ganar, juega el 1-1, lo dejó en el camino a su marcador, va al piso Acosta, Matías Acosta para quitar la pelota, será lateral para el Costerito, estamos en 17 minutos 40 de la primera etapa. Muchas jugadas en conjunto por parte de Defensores San Antonio, lindo partido, el Costerito sorprendió con ese gol del empate, se defiende bien, trata de hacer una defensa en bloque y atacar, ¿no? Perdóname que se viene Acosta ahora, juega Echeverría, mete un taco y está, el tiro al arco, ¡gol! ¡Gol! De el número 9, de Echeverría. De Adrián Echeverría, gol de Defensores de San Antonio a los 18 minutos de este primer tiempo. Vuelve a estar arriba en el marcador, 2-1 ahora. Le regalaron la pelota en el fondo los hombres del Costerito. Le quedó en la salida a Escobar, la tocó para Echeverría, que definió, estaba cantado el gol. La definió al palo izquierdo del arquero González. Gana Defensores de San Antonio, 2-1 ahora.
y sigue trepando en la tabla. Y lo que pasa es que Defensores estaba jugando muy bien, tiene jugadores muy importantes, estaba asegurado que iba a haber más goles, ya sea por parte de San Antonio. El Costerito aguanta el partido, intenta, pero no cruza lo que es mitad de cancha de juego, por ahí alguna pelota detenida muy perdida, pero le está costando. Pudo llegar al empate 1-1, ahora lo pierde por 2-1. 2-1 está ganando Defensores de San Antonio, pelota de Olmos. Leandro, que saldrá desde la meta. A ver, el árbitro que detiene el partido, mete mano al bolsillo. ¿Será tarjeta? A ver, espere, porque fue un entredicho. Lo manda a llamar a Ramiro Castro. Amonestado Ramiro Castro, el número 5, el mediocampista de El Costerito. Y el 10 también, Matías Ríos, los hombres amonestados en el equipo del Costerito, así es, Milé. Así es, los dos primeros amonestados del partido son para El Costerito, el número 5, Ramiro Castro, y el número 10, Matías Ríos. Los amonestados, los primeros, estos tarjetas amarillas que volaron fueron para el equipo del Costerito. Balón de Rubén López, la va dejando para Gauna. Se viene Gauna con la pelota, llegando hasta la línea divisoria. La juega para Kevin Escobar, que está jugando bien. Aguanta la pelota y juega y toca. Y Rubén López, y la cambia para Escobar. Y cámbiala para Costa, que está solo. Tiene un mapa en la cabeza porque lo dejó solo a Costa por la derecha. Esperan los Echeverría y está Adrián. Y está el gol, está el gol, está el gol, está el gol. ¡Gol! De San Antonio otra vez, Adrián Echeverría, gran jugada, salió Escobar por el medio, Rubén López la cambió para Antonio, estaba solo a Costa, Escobar con un toque, como le dije, un mapa en la cabeza, lo vio solo a Costa, la tocaron al medio, se vino Echeverría, enfrentó al arquero, le dije, está el gol, está el gol, está el gol, y lo tuvo nomás en 20 minutos. Ahora Defensores de San Antonio empieza a marcar el camino del partido, gana 3-1, Echeverría el autor del gol. San Antonio marca el camino y amplía la diferencia. En 20 minutos tuvimos 4 goles, 3 por parte de Defensores San Antonio y 1 para El Costerito. Un partido lindo, muy interesante. Defensores tiene jugadores de mucha calidad. El Costerito no tenemos mucha referencia. Supo aguantar el partido, tuvo la posibilidad de un córner, saltó solo lo que es Felipe Ortega para marcar el gol del empate, pero después pierde las marcas. Para mí tendría que hacer una marca hombre a hombre, marca individual, marcarlo a Javier Escobar, marcarlo a Costa, que son los chicos que mueven la pelota, marcarlo a Kevin y perseguirlo hasta abajo de la cama, ¿no? Así, es así, acomodar en el fondo, a ver con esta, se viene El Costerito, pelota que la juegan hacia el costado, Barbona que quita, tenía un pase infiltrada recién, había subido Marcos Baucero, pero no lo vieron, si el pase era para Baucero número 4, hace instantes quedaba solo en el área, pero hay que tener la visión para ver qué hombre se desprende. Balón que vendrá hacia el medio, saca Kevin Escobar, esperaban los Echeverría, le dije, los dos hombres en ataque, los dos hombres de punta que tiene Defensores, y la gana Echeverría, y se viene y espera por el medio Alexis, avanza Adrián, el toque para Alexis, no fue abierto, fue casi un pase al arquero. Se salva El Costerito, en cualquier momento está al caer el cuarto. Así es, por parte de Defensores de San Antonio, buen pase de Barbona para que corra Echeverría de Javier Escobar, y el pase para su hermano, para Alexis, era bueno, si iba mano a mano, le salió mal, fue para el arquero. Pelota que va buscando Alexis Echeverría, balón que van a jugar en el fondo, Héctor Cardoso que la tiene, juega Cardoso, el toque corto con su compañero, es el número 5, Ramiro Castro, que tiene tarjeta. Recordamos, pelota por el costado derecho, se viene El Costerito que pierde el partido 3-1. Si usted se levantó, se fue a comprar algo, bueno, aquí hay goles. En instante nada más, en un ratito cayeron 2 goles seguidos y por eso gana 3-1 Defensores de San Antonio. 22 minutos 40 de la primera etapa, pelota del Costerito en el fondo, casi le roba la cartera Rubén López en el fondo, balón largo, pica en la zona, territorio, los dominios del arquero Olmos, será salida para Defensores de San Antonio. Lo que tiene que ponerse las pilas El Costerito, levantar ritmo. Fíjate que ahora intenta atacar un poco más. Se tienen que juntar lo que es el número 7, Rafael Gómez, y con el número 11, Felipe Ortega. Para mí, si ellos dos se ponen un poquito las pilas, entienden un poquito más, puede llegar un gol por parte de Costerito, pero le cuesta. Kevin Escobar que la rebota para Antonio. Lo va viendo Echeverría que está habilitado. El número 9 sigue ahí, ver que honesta sale el arquero. El arquero con el muslo quita la pelota. Lo va buscando Melgarejo. Melgarejo que le termina dando un pase a Barbona. La tiene San Antonio. Toca Costa y va a buscar. Ahí está Barbona. El pase para Costa. Si la hace bien, puede estar el gol. A ver. No, adelantado. Lo esperó bien Bachillas para ver si la tocaba él. Posición prohibida para Julio Acosta que corría por la derecha.
lo que le están haciendo hace un rato, ¿no? El 2-1 ahí la tiene Barbona o Acosta y Escobar. Uno la toca, uno corre y va a la devolución. Sí, sí, hace varias jugadas vienen haciendo lo mismo, la triangulación de Acosta, Barbona y también Escobar, Javier. Pelota que va a buscar Felipe Ortega, el chiquitito fue duro abajo. Barbona bien para quitar esa pelota. Bien, el balón fue a barrer para mandarla lateral. Será saque de manos para el equipo de Costerito. La tiene esa pelota Matías Ríos. El centro al medio, a ver con esta pelota en el área. Va a sacar, toma potencia, saca Echeverría. Gonzalo en este caso la pone en órbita. Melgarejo la manda al lateral. Será saque de manos para el equipo de Defensores de San Antonio. Le facilita las cosas en la salida en el fondo. 25 minutos de esta primera etapa y ahora sí está un poquito desorganizado el Costerito. Son pelotazos hacia arriba, pierden la pelota. Esta tenía Melgarejo para controlar. Tenía la marca Acosta, pero estaba muy lejos. El zapatazo se fue para arriba, terminó lateral de San Antonio. Antonio Escobar con el pase para Echeverría. Se viene Adrián, se resbalaba, la va peleando. La tiene él, ahí está Echeverría. La cambia por aquel sector, va buscando Kevin Escobar. Pelota en el área, rebota en Kevin, el arquero que salía, luego volvía. Pero la pelota impacta en la mano, ¿no? De Escobar, por eso será salida para el equipo del Costerito. 25 minutos de este primer tiempo. 3-1 gana Defensores de San Antonio. Bueno, si vinimos a ver goles, ya han cumplido por lo menos. Sí, cumplieron por lo menos y lindo juego por parte de Defensores de San Antonio. El Costerito también tiene lo suyo, tiene que tratar de organizarse un poquito y armar juego y no desesperarse tanto a pensar que van perdiendo 3-1. Cuando Kevin Escobar metió el sombrerito para seguir en su carrera, lo derribaron. Se vendría la tarjeta amarilla para el número 4, Marcos Baucero. Amonestado el lateral por la derecha para el equipo del Costerito. 3 amonestados ya tiene el equipo del Costerito. Sí, el Costerito, el primero fue Ramiro Castro, después Felipe, después Matías Ríos y ahora el tercero Marcos Baucero y Defensores de San Antonio no tiene ningún jugador con amarilla. Pelota que van a sacar con el tiro libre, le va a pegar Antonio Escobar, le va pasando Diego Gaun al lado. Pero se vendrá al centro del área, espera Julio Acosta, espera Alexis Echeverría. También va subiendo Rubén López, también Gauna por la línea. A ver con esta, se vendrá al centro, Antonio Escobar que le va pegando, pelota que va en el área. La sacan ahora, va buscándola Baucero, Baucero que la pierde, la busca Kevin Escobar. De punta para arriba, saque si quiere ganar. Balón que casi llega hasta la mitad de la cancha, la devuelve de cabeza Rafael Gómez. Quitan desde el fondo nuevamente, saque y de punta para arriba para quitar la pelota en el fondo. Balón del Costerito va a quedar en la mitad de la cancha, Acosta que vuelve. Acosta que la lucha, Acosta quien quiere ganar, pero no la gana. La gana a esa pelota Ramiro Castro. La tiene Melgarejo en el fondo. Va jugando Mar Melgarejo, transporta la pelota. Balón dominado, tiene campo para avanzar. Toca corto con su compañero, devolución otra vez. Por la izquierda se viene. Avanza ahora Matías Ríos, el toque al medio. Se viene buscándola Castro. Quitan la pelota. Será salida para el equipo de San Antonio. La tiene Antonio Escobar jugando con Kevin. Kevin con la pelota. Echeverría que está esperando para correr. Ahí está, habilitado. A ver con esta, va corriendo. A ver si llega, a ver si llega, a ver si llega. Llega la pelota, evita que se pierda por el costado, se viene San Antonio, si la hace bien está el gol, si la hace bien está el gol, el centro cortó a esa pelota, Cardoso la manda al córner, así la hacían bien, era el cuarto. Bien por parte de Defensores de San Antonio y bien destacar el trabajo de Alexis Echeverría. El pase de Antonio Escobar iba para él, pero se quedó parado. En cambio, Adrián Echeverría estaba un poco más atrás y estaba atento a la línea de la posición adelantada. Lo hizo bien, por eso corrió la pelota hasta el final. Se vendrá el córner desde la derecha, lo va a hacer Julio Acosta, el número 17 en la espalda, le va a pegar Acosta, 27 minutos de la primera etapa, le va pegando Acosta, lindo centro, y está, buscaba Echeverría, peinaba esa pelota Melgarejo, le va quedando la pelota a Rafael Gómez, a ver si acelera, cámbiela, Gómez, lo tenía solo a Ortega, le pegó con el diario de mañana, salida rápida ahora jugando Eduardo Sánchez Vez, por eso no aprovecha el Costerito, tenía un buen ataque, eso es lo que por lo menos lamento yo también, de no aprovechar esas jugadas de ataque que quedaban solos. Sí, quedaban solos y es la desesperación por ir en busca de descontar, ¿no? Tenía la pelota Rafael Gómez, estaba solo, tenía para avanzar, pero por este sector se abría muy bien, Felipe Ortega no lo vio, se desesperó, le pegó mal. Julio Acosta que la gana, la va peleando Echeverría y Acosta, la marca es de Melgarejo, lo van a complicar y lo dejaron de rodillas. Ahí está la pelota al centro, al medio, en la media luna. Echeverría carga la barra de potencia, el tiro a las manos del arquero. La tiene Emiliano González, de San Antonio, que da la sensación que en cualquier momento le sale la jugada del gol. Él en cualquier momento está al caer el cuarto, si sigue así las cosas. La tiene Antonio Escobar por calle
calle media, el pase con cortada. Ahí está, para que Echeverría, viene, gol, 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 gol de Defensores de San Antonio. Le dije, el gol estaba al caer. Hasta un ciego veía esto. La jugaron por el medio, Antonio Escobar, que cortó por el medio. La pelota que vino para Echeverría. Alexis, que quedó mano a mano, definió como los mejores. Y en 29 minutos de la primera etapa, de Defensores de San Antonio gana el partido 4-1 frente al Costerito. 4-1, doblete para los Echeverría, 2 goles para Adrián, 2 goles para Alexis. La verdad que muy buena la delantera que tiene Defensores de San Antonio. Cada vez se le hace cuesta arriba el partido al Costerito. Había empezado bien ganando San Antonio, lo pudo llegar a empatar, pero después se le fue el partido de las manos, por eso lo pasó a ganar Defensores 4-1. Ya es goleada, vamos a 30 minutos recién de esta primera etapa, seguramente más goles vamos a tener. Sí, estamos a 10 minutos de llegar al final de la primera etapa y ya 4-1 está ganando San Antonio, que este año apunta también a llegar a lo más alto, o a lo más lejos, en realidad no a lo más alto porque salió subcampeón, pero los más lejos, como la final del año pasado. Sí, lo que pasa es la fecha número 4 recién y tiene equipo, tiene jugadores muy importantes, lo tiene que saber aprovechar. Defensores de San Antonio es un equipo que siempre se destacó en la Liga San Javierina, siempre estuvo entre los 5 mejores, así que este año no creo que sea la excepción. Va corriendo Echeverría, a ver con esto, se viene Adrián. Adrián con la pelota, está por la derecha, esperan los Echeverría, también Kevin Escobar y más atrás Julio Costa, pelota para Costa en las puertas del área, a ver con esta, ahí está, es Kevin Escobar, sí, por arriba, travesaño en la línea, queda la pelota en el área menor ahora, van a sacarla, tuvo Kevin Escobar, se lamenta, no fue gol, la hizo de bien, de lujo, le faltó la cuota de fortuna necesaria para que termine en gol. Barbona que la va corriendo, mete la punta del botín para que le quede la pelota a Echeverría, se viene a Costa, a ver con esta, Antonio Escobar, puede estar el gol otra vez, sacan el balón desde el fondo, quedará para la pelota en la salida del Costerito. 30 minutos 50 segundos de la primera etapa, 4-1, salida del Costerito, tuvo el quinto gol del partido, Milena. Lo tuvo Kevin Escobar, buen pase de su compañero que estaba solo, la quiso hacer de lujo Kevin Escobar, estuvo al borde, pegó en el travesaño y picó afuera, por ahí la suerte también picaba adentro, era el gol. Sí, era un golazo, el taco que venía de Acosta para Rubén López, quitan desde el fondo, saca esa pelota Cardoso, la va buscando Lucas Monzón, que le pega desviado y la manda al lateral, pica y se va, casi hasta aquí la zona de cabinas, será lateral para el equipo del Costerito. Hay algún cambio, ¿no? Ah, no, Melgarejo viene a buscar la pelota. En la mitad de la cancha viene a buscar el balón. 31 minutos y medio. Un monólogo, ¿no?, de San Antonio jugando. Le convirtió nada más un gol en un centro, pero en el juego, en los toques, las jugadas colectivas, la asociación y además las definiciones es muy ampliamente superior. Sí, ampliamente superior. El Costerito tiene 4 puntos en la tabla de posiciones de la zona A. Está en mitad de tabla, pero con un montón de equipos acompañado con 4 puntos. La tiene Ignacio Mendoza a la pelota. La va dejando para Omar Melgarejo. Levanta la cabeza, meterá al centro el zurdazo que viene. A ver con esta, está solito. Ahí está Baucero, Marcos en el área, engancha, le puede tirar. ¡Tira al arco! Al lado del palo izquierdo del arquero Olmos. Tuvo el descuento, tuvo para achicar diferencias el Costerito. No pudo mandarla a guardar Marcos Baucero. Había hecho bien el enganche, todo. Pareció un golazo, pero se fue afuera. Se fue afuera, yo pensé que le pegaba de una porque tenía posibilidades. Hizo el enganche, hizo el amague, se lo creyó el defensor de San Antonio. Le pegó y se fue desviado. Pero buena la intención, sí. Sigue atacando el Costerito y tiene ganas de descontar. Sí, eso es lo que tiene que hacer el Costerito, seguir buscando. 4-1 está el encuentro. Pero, ¿quién le dice que por lo menos achicar y ponerse en partido? Pelota al medio, ahí está. ¡Afuera! ¡Increíble! Cuando tenía para definir Ignacio Mendoza, la pelota le salió hacia el medio, recibió solo, altura punto penal. La definió, pero afuera. Increíble, ¿no? Imagínate si hubiesen convertido estos 2 goles, era un 4-3, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Desaprovecharon 2 ocasiones. No se puede perdonar ante un equipo como San Antonio que
cuando tiene esas, las convierte, ¿no? Y el Costerito cuando las tiene, la cerra. Ahí está la diferencia entre uno y otro hasta el momento en el partido. Pelota de Barbona, la tiene Acosta, la lo pone a correr Echeverría. Echeverría también, que tiene un motorcito dos tiempos, corre, va, es una explosión, pero es un pase muy largo. Un pase muy largo y no fue un pase abierto, sino fue prácticamente derecho hacia el arquero. Por eso Echeverría no corrió la pelota y pidió disculpas a Costa. Barbona que no le había matado bien esa pelota. Antonio Escobar lo pone a correr Alexis Echeverría, el arquero que sale con la cabeza. Quita, desactiva el peligro en el fondo. Salida ahora para el Costerito otra vez. Pelota en el fondo para que la tenga Sánchez. Juega para Melgarejo. Melgarejo en la mitad de la cancha. Levanta la cabeza. Toca por bajo otra vez para su compañero. La devolución de Ortega. Felipe que la juega con Matías Ríos. Otra vez para Ortega. Se viene Felipe por la izquierda. Lo marca Lucas Monzón al centro de Ortega. Por bajo la va buscando a esa pelota Rafael Gómez. Rebota el balón. La saca Lucas Monzón. Le queda López. Salida con Acosta. Ahora con Escobar. Escobar que está jugando hace un rato de pasador, ¿no? Pero de pasador de a un toque, ¿no? En la media vuelta. Hasta el momento, creo que en un gol le sirvió, pero hizo dos seguidas que no terminaron en nada. Hizo dos seguidas, sí, pero lo que pasa es la esencia, podemos decir, la técnica que tiene Javier Escobar para hacer esas jugadas, para dominar. La verdad que es un jugador de lujo, siempre lo destacamos en todos los partidos y nunca falla. Lateral para Defensores de San Antonio, Barbona lo va a hacer efectivo. Viene aquí Brian Barbona buscando el receptor, lo ve Acosta, balón que va a ir para Julio Acosta, Acosta que le esperaba y cuando picó, le quedó muy larga, por eso la pierde, la va buscando Rafael Gómez, la regala, la tiene ahora Antonio Escobar, la pierde otra vez, se presta en la pelota, Gómez en la mitad de la cancha, tiene campo para avanzar, Gómez que le dio un pase al arquero Olmos, tenía para avanzar increíble. Sí, tenía posibilidades, pero entiendo que está muy desesperado. El Costerito ataca y tiene posibilidades, pero se desespera a la hora de definir y eso los complica. Por eso el partido sigue 4-1 para Defensores. Tuvieron dos situaciones claras el Costerito que no las supieron aprovechar, sino este partido sería 4-3. Pelota que viene a buscar Kevin Escobar e intenta evitar que se pierda por el costado, pero de igual manera desde Defensores de San Antonio juega Antonio, levanta la cabeza, ahí está Antonio, un tres dedos para que vaya corriendo Echeverría por el medio habilitado, con el pecho la mata, gran giro y está frente al arquero, se viene Alexis, balón que quedaba en la espalda y casual, sí, hay quien quiere meter la mano en ese movimiento, en el giro, así que por eso viene el árbitro, no cobrando cualquier cosa, no cobró nada, ¿no? Porque no era nada. La pelota que sale rebotada, queda entre la espalda y la parte del costado de Echeverría. Pero de igual manera casi el gol, no le bajaba nunca, si no era gol. No le bajaba nunca bien el árbitro porque se enredaron ahí los dos jugadores, el de Alexis Echeverría con el defensor del Costerito, está bien, le rodeó la pelota todo el brazo, no fue con intención, muy bien el árbitro del partido. Héctor Cardoso que la busca, la va corriendo a Costa ahora, cuando era el pase de Cardoso. Intentando jugar con Acosta por la derecha, el balón que se pierde por el fondo será salida para Defensores de San Antonio. 36 minutos, calor, pega el sol, ¿no? Aquí en la primera ciudad de la costa, parcialmente nublado, pero bueno, el sol no sé por dónde se filtra, la cuestión es que está lleno de nubes, pero el sol asume igual y calienta, y hay viento también un poco caliente. Para que usted roja se... para Rubén López. Tarjeta roja, expulsado. Expulsado Rubén López, obviamente algo le dijo al árbitro, alguna queja y fuera de tono, ¿no? Seguramente algo le dijo. Sí, seguramente estaban cerca, inexplicable esta tarjeta roja, suponemos que es por algún insulto hacia el árbitro, se va Rubén López, número 5, un jugador clave que tiene Defensores de San Antonio, ahora con 10 jugadores tiene que aprovechar el Costerito. A ver con esto, si se abre otro partido, bueno, se queda con 10, está ganando 4-1, pero es un hombre importante Rubén López en la mitad de la cancha. Sí, es algún dicho el tema. Ahí está. Y bueno, Rubén le pidió y el árbitro cumplió. Lo que pasa es que Rubén ahí decía, le pedía que le cobre una falta, el árbitro le dijo que no, le dijo, échame si querés y bueno, ahí lo echó. Ahí lo echó y ahí se va a las duchas. Pelota a la mitad de la cancha, la buscaba Kevin Escobar, la tiene Ramiro Castro, también con tarjeta, recordamos, tarjeta amarilla, Marcos Baucero, Ramiro Castro y Matías Ríos en el equipo del Costerito, y no anda con chiquitas San Antonio, no hay amarillas, solo una roja directa es para Rubén López. Balón que vendrá para Matías Ríos, la devolución que viene, a ver con esta, la tiene Gómez, habilitado por la derecha, Gómez que engancha, Gómez que se cae, cuando metía el quería meter el centro, se caía, balón que va corriendo, Kevin Escobar le come la espalda, rebota la pelota, quedó golpeado Gauna, pero será
A ver, lateral, me parece. Si no, sí, lateral. A todo esto, 38 minutos, se va la primera etapa, Mile. Bueno, es lo que vinimos a ver, buen partido y muchos goles. Sí, buen partido, y por ahí decimos, no es un buen partido, pero hubo goles. En este hubo las dos cosas por el juego, digamos, que tiene Defensores de San Antonio. Tarjeta amarilla ahora para Javier Escobar, llegaron las amarillas para San Antonio. Javier Escobar, amonestado, es el número, bueno, sí, el número 10. Javier Antonio Javier, hay que preguntarle, ¿no?, el orden de los nombres. Es más conocido como Javito por ahí, pero nosotros lo bautizamos Antonio. Claro, bueno, porque toda la temporada pasada le pusieron Antonio en la lista, ahora sí le pusieron el nombre que más usa, es Javier. Pelota que va en el fondo, la tiene Gauna, saca la pelota por la línea. Lateral para el equipo del Costerito. 39 minutos de la primera etapa, se termina. La parte inicial, 4-1, les recuerdo, está ganando Defensores de San Antonio. Pelota que viene para el número 9, le va peleando esa pelota Ignacio Mendoza. Se va por el fondo, será saque de meta para Defensores de San Antonio. Acomoda el arquero Olmos, salida rápida con Barbona. La tiene en el fondo Brian Barbona. Por la línea también lo tiene cerquita a Echeverría. Balón para Julio Acosta, la rebota para Echeverría. Va a intentar ganar y la quita esa pelota Eduardo Sánchez. Balón en tres cuartos de cancha, buscaba Ortega. Rebota en Barbona, será lateral para el equipo de El Costerito. Lo va a hacer efectivo rápidamente Omar Melgarejo. Busca receptor Melgarejo, que va jugando de manos. A ver, ahí está, juega con el saque lateral, la devolución que viene, Melgarejo que la tiene por la izquierda, amagaba, va a meter el centro, no, rebota, la pelota, la busca Barbona, también Mendoza, ahí va Ignacio, hay falta contra el número 9, falta, tiro libre para El Costerito, 40 minutos del primer tiempo. Bien, Brian Barbona, en el partido que cubrimos en San Antonio la primera fecha, me parece Barbona ingresó en el segundo tiempo, ahora está desde el arranque, buen partido, quitó varias pelotas, acá cometió falta, pero en general en este primer tiempo respondió bien. A ver, con esta tiro libre para El Costerito, tres hombres en la barrera, colocó Olmos desde el sector zurdo de la cancha, va a caer ese balón. O va al arco, a ver, el juez que dará la orden, 40 minutos y medio, le va a pegar la pelota, se viene al centro de Sánchez, el arquero que sale con el puñetazo, la manda al costado, el balón que no se va, ahora va corriendo esa pelota, Gauna que evita que se pierda, la tiene Gauna, quiere jugar la individual, rebota en él, es córner, claro, córner para El Costerito, que aprieta en el final del primer tiempo, que busca achicar las diferencias, 4-1 está perdiendo, quiere irse al descanso 4-2 y arrancar el segundo tiempo con dos goles abajo, a ver si puede aprovechar, a ver si puede caer el gol ahora, el centro que vendrá desde la derecha, busca El Costerito, 41 minutos ya del primer tiempo, el centro que viene, pelota en el área, el arquero que sale, ahí está Gómez, peinó la pelota porque no la mandó directamente afuera, sino que la peinó Barbona, que la pierde, otra vez El Costerito, no, nada, se termina el primer tiempo, lo dio por finalizado a la primera etapa el árbitro, va a ser victoria momentánea, 4-1 del equipo de Defensores de San Antonio frente al Costerito. Ahora analiza y comenta la primera etapa Milena Redondo. Buen comienzo por parte de Defensores de San Antonio. Apenas al minuto ya marcó el gol, en este caso Echeverría. El primer gol lo marcó Alexis. Y después, lindo partido. La verdad que San Antonio, cuando se junta, primero tenían muchas imprecisiones en los pases. Después, cuando ajustaron eso, se empezaron a unir Barbona, Acosta, Javier Escobar, Kevin, los dos Echeverría, Alexis y Adrián, y armaron un ataque espectacular. Después llegó el gol del empate del Costerito a los 14 minutos. El empate 1-1, y ahí tuvo tres situaciones consecutivas Defensores San Antonio, y recién a la cuarta, a los 18, marcó el segundo gol Adrián Echeverría para poner el 2-1. Seguidito nada más a los 20 apareció Alexis para poner el 3-1, y después tuvieron varias jugadas seguidas de San Antonio y llegó el gol a los 28 para el 4-1. El Costerito tuvo situaciones de gol, tuvo posibilidades, tuvo dos clarísimas, que era el 4-3, pero no la pudieron concretar, por eso el partido hasta el momento lo gana San Antonio. Hasta el momento lo gana San Antonio, 4-1. Vamos a ir a la pausa, ahora no se mueva, quédese, porque hay más Liga San Javier y más de este atrayente partido entre Defensores de San Antonio y El Costerito. No se mueva, ya volvemos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343.
Agencia, en calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 03405-424-508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143, teléfono 03405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado Super Super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone, atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone, vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424-075. Distribuidora Mainet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispenser frío-calor. También soda en sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405-424-596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Yrigoyen 1972, frente a la cancha de Huracán.
En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio, todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de La Roche-Posay, Eucerin, L'Oréal y Vagovit. Green Bio Nutrición Deportiva y recetas magistrales. Farmacia Vergesio. Bien amigos, luego de la pausa comercial estamos nuevamente preparados para vivir el segundo tiempo entre Defensores de San Antonio y el Costerito. Lindo partido del día sábado. 4-1 está ganando Defensores de San Antonio. Hay cambios, ya Milena está tomando nota, alguno que se le escapó, porque se cambian, se sacan la camiseta y olvídate, ¿viste? Pero bueno, se vendrá el cambio en un ratito. Los cambios, se vendrá el arranque ahora. Mover a Defensores de San Antonio en la mitad de la cancha. Echeverría quedará el puntapié inicial de la parte final. Echeverría que va a jugar. El juez quedará la orden, todo ok. Dice el árbitro. El árbitro que pone cronómetro en cero. Se vendrá el comienzo del segundo tiempo. Estamos disfrutando a través de la pantalla de Gigacom el fútbol de la Liga Sanjeverina, con el partido de Defensores de San Antonio y el Costerito. Primer pelota de Defensores, Simile, cambios y detalles. Ahora sí, ya estamos. El primer cambio en Defensores de San Antonio, salió el número 11, Alexis Echeverría, ingresó el número 13, Mauro López, seguramente para reforzar lo que es medio campo y defensa. En el Costerito salió el número 7, Rafael Gómez, e ingresó el número 14, San Román Ortega. San Román, porque lo tenía en la cabeza de la planilla de hoy. Se viene a Costa, a ver con esta, avanza el Costerito, pelota de Acosta, quitan desde el fondo, le queda Acosta y está el tiro al arco, desviado. Es la pelota que se pierde por el costado, será salida para Defensores de San Antonio. Ojalá entre enchufado el Costerito, ojalá si hace lindo partido y se pone a pelear las cosas. 4-1, de recuerdo, está el encuentro. Es salida ahora para Defensores de San Antonio en el primer minuto de juego del segundo tiempo. Salida del arquero Olmos. Pelota que llega a mitad de cancha. Responde Echeverría de cabeza. La van buscando ahora. Se viene el Costerito. La tiene esa pelota Costa que juega rápido. Cortito con su compañero. Devolución ahora para que se vaya mostrando Baucero. Marcos con la pelota. Levanta la cabeza. Meterá al centro. No. Lo pone a correr ahora a Ignacio Mendoza. Ignacio que no llega. Protege bien el balón Gonzalo Echeverría. Será salida desde la meta para Defensores. Primera pelota que tuvo Defensores, arrancó enchufado el Costerito, le falta solamente la definición para poder concretar el gol de descuento. Todavía San Antonio no tuvo un ataque. Todavía no ha tenido un ataque San Antonio, pero ¿quién dice? A ver con esta, Escobar, pelota que venía en la corrida rápida, ese es el hombre que ingresó, ¿no? El número 3, así es, Mauro López, pelota de Kevin Escobar, que venía, quedó golpeado, lo atendieron a Kevin ahí. Muchos gestos de dolor, a ver si habrá tarjeta para el hombre del Costerito. Piden la atención, quedó sentido. Bueno, el analgésico, por lo menos se usa analgésico ahora. Porque antes entraba nada más con el agua. Con el agua. Y darte agua, el agua mágica, como les digo. El agua bendita. Porque ahora por lo menos el analgésico hace algo, ¿no? Que te ponen ahí y te ayuda un poco a la recuperación. En esta zona A, el Costerito tiene 4 puntos. El próximo partido de la fecha número 5 lo va a jugar con el 11 Fútbol Club. Y Defensores de San Antonio tiene 6 puntos. El próximo partido es ante Santa Teresita. Ahí está el fixture de la Liga Sanjaverina para los próximos partidos. 2 minutos y medio, se detiene el partido momentáneamente. A ver, ahí está Kevin. Muchos gestos de dolor, todos están mirando. Ojalá no sea nada por Kevin. Pero bueno, la cuestión es que Kevin venía de una lesión, se perdió la primera fecha de esta Liga Sanjavierina e ingresó en la segunda. Sí, además hoy de buen partido también. Tuvo el gol, la pelota quedó en travesaño, en la línea. Y ahora está muy golpeado, quedó sentido. A ver qué va a pasar con él, si puede continuar o no en el partido este. Por lo menos y por lo pronto no calienta nadie en el banco, así que le quedan 2 cambios nada más a Defensores de San Antonio, con la número 14 Franco Rodríguez y la número 15 Mariano Benítez. Se va Kevin. A ver, se va, lo van a sacar. Hay que ver si continúa, si va quizás va a probar no. Aquí afuera. No, cuando te sacan así es difícil que se continúe. A ver,
lo sacan a Kevin. Se toma la cara, no el rostro. Ahora sí, va a ingresar el número 14, Franco Rodríguez. Se retira del campo de juego lesionado Kevin Escobar. Lo sacan a Kevin. Ojalá no sea nada, como le digo. Ojalá que para próximamente esté nuevamente jugando. Pero se viene a la cancha Franco Rodríguez al cambio. A mí que me gusta cómo juega Kevin. Otro de los jugadores. Sí, es uno de los mejores jugadores que tiene Defensores de San Antonio. Se destaca en todos los partidos. Venía de una lesión, ahora es una lástima que se vuelva a lesionar. Ojalá que pueda, bueno, ojalá pueda seguir. Obviamente en este partido no, pero que pueda volver rápidamente. 4 minutos y medio de la segunda parte. Tiro libre por la falta que le cometieron a Escobar. Creo que sacó tarjeta el árbitro. No. Tenían, por lo menos tenían en la mano todo el tarjetero. La cuestión es que será tiro libre. Le va a pegar Escobar. San Antonio que gana el partido 4-1. A ver con esta. Toma mucha distancia el número 10. En el arco está Emiliano González. El juez que da la orden. Le va a pegar a Escobar. Va caminando casi. Le pega la pelota. Al arco quiso probar. El balón que se pierde por el fondo será saque de meta para el costadito. 5 minutos. Ya 5 minutos del segundo tiempo. Pasó rápido. Bueno, no hubo tanto juego con el partido detenido. No hubo tanto juego. 5 minutos y una jugada del costerito al comienzo del partido y después nada más. Después nada más y después llegó la falta contra Kevin Escobar. Pelota que iba jugando Matías Ríos hacia el costado. Balón del costerito. Buena media vuelta. Se viene en el ataque ahora San Ramón Ortega. La deja hacia el medio. El toque que vendrá de Matías Ríos para San Ramón. Se viene por la derecha. A ver, con esta la marca es de Gauna. San Ramón y al centro. Ahí está la pelota en las puertas del área. Le erró la pelota el hombre, el número 5 era Ramiro Castro, tenía el gol del costerito, se viene con la pelota ahora Matías Ríos, lo agarran, pide la falta, el árbitro compra porque se apoyan en línea, tiro libre para el costerito, 5 minutos 45 segundos. Linda posibilidad tiene el costerito, una pelota detenida y buen ataque el anterior, así que vamos a ver si puede descontar. A ver si puede descontar, le va a pegar Ramiro Castro a esa pelota. El mediocampista del costerito, desde el sector derecho de la cancha, casi un córner, pero más adentro, unos 3 metros aproximadamente. El centro que vendrá de Ramiro Castro va cerrado, el arquero que sale se queda. Ahí está la pelota a las puertas, San Ramón que la mete en el área. A ver con esta, puede estar el gol. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? La despejó. Ríos sacó la pelota, estaba en el área. Balón ahora de costerito, la tiene San Ramón. Aguanta la pelota, la va dejando San Ramón Ortega hacia el costado. Casi la pierde, casi la gana Echeverría. Traba Costa, se queda con la pelota. Son 3 contra 2, a ver con esta va corriendo Franco Rodríguez. Franco tenía para correr, Rodríguez corrió en el lugar. Corrió en el lugar y se le fue larga la pelota. Estaba muy bien parado el defensor del costerito. Y recordemos, ahora San Antonio se le va a costar un poquito. No lo tiene a Rubén López. Lo sacó a Alexis Echeverría de buen primer tiempo y lo metió al número 13, Mauro López. Me dio risa, ¿no? Casi hace un skipping Franco Rodríguez. Tenía para correr y no explotó, no fue a buscar la pelota. Obviamente sí fue a buscarla, pero en velocidad increíble. Bueno, 2 veces mal sacado. Bueno, pasan a Superliga. Lo vi el otro día en el partido independiente también. Mal sacado en la Copa Libertadores, perdón. Mal sacado uno, mal sacado otro. De vuelta al principio, ¿no? Acosta. La va jugando ahora. Otra vez Echeverría con Acosta. Tocando rápido con Mauro López. La devolución para Echeverría de la punta hacia el medio. Se viene por la izquierda. Ahí está Echeverría en la media luna. Siempre él. Ahí está en el área. El tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Defensores de San Antonio. Llegó el quinto nomás. La pelota toda de él. Siempre él, le dije. Ahí se vino Echeverría. El número 9, Adrián, de la punta hacia el medio, desde la zona zurda de la cancha en el ataque. Avanzó, se metió, siempre él, le trabaron la pelota, parecía que la perdía. Pero cuando el defensor le recuperó la pelota, quedó picando. Fue más rápido que el defensor para meter el pie y mandarla a guardar por arriba, casi llovidita, contra el palo derecho del arquero González. Gana 5-1 ahora, Defensores de San Antonio en 8 minutos del segundo tiempo.
La verdad que Costerito empezó bien el segundo tiempo con varias posibilidades, pero a medida que pasaban los minutos se le complicó. En este segundo tiempo, la primera jugada que tuvo Defensores de San Antonio fue a los 7 minutos 43 cuando convirtió el gol el 5-1 Echeverría. Se viene el Costerito, pelota que venía por el medio, esa es zona, área menor del arquero. Se quedó con la pelota Olmos. Salida rápida ahora para que la tenga Mauro López. López jugando con Antonio Escobar. Lo pone a correr ahora a Echeverría y se va camino al gol. Se viene Echeverría, camino al gol. Ahí está Echeverría y es gol. Y es gol. ¡Gol! De Defensores de San Antonio. Se fue, lo puso a correr camino al gol Antonio Escobar. Y fue nomás, se abrazó con el gol. 9 minutos del segundo tiempo. 6-1 está ganando Defensores de San Antonio. Otra vez Echeverría, el autor del gol. En este segundo tiempo arrancó bien el Costerito, pero la verdad a esta altura, 10 minutos de esta segunda etapa, un 6-1, una goleada, un triunfo contundente de Defensores de San Antonio y todos los goles tienen el apellido Echeverría. 4 para Adrián y 2 para Alexis. Póker para Alexis, 4 goles, irá a buscar manito, ¿no? Como... Encima me pasa que pongo X, o sea, por 2 y voy sumando por 3, claro, por 4, por 5, estos Echeverría son unos locos, ¿eh? Cada vez más goles, pelota que viene ahora del Costerito que busca descontar, es 6-1, está ganando Defensores de San Antonio, salida rápida y lo pone a correr de Antonio Escobar, ¿eh? La pelota fue cerrada, si se abría, quedaba mano a mano, está jugado completamente el Costerito, solo un hombre en el fondo y encima Echeverría ataca contra ese solo hombre que tiene velocidad, además Echeverría, bueno, usted lo vio, 4 goles en el partido, no hace falta aclarar más sobre quién es Echeverría, este jugador importantísimo para Defensores de San Antonio, 10 minutos y medio del segundo tiempo, será salida para el arquero Olmos. Se viene un cambio en el Costerito. Doble cambio me parece, a ver, se va el 4, se va Marcos Baucero que ya tenía tarjeta amarilla. Ingresa número 16, que no lo tenemos en planilla o sí. No, el 16 no lo han puesto nada. El 16, ya lo vamos a consultar. Por el 4, 16. ¿Eh? 16 por el 4. ¿Pero qué apellido es? Bueno, ya vamos a ver. Ahí ingresa el 15, que sí es Emanuel Costanzo. Se retiró. El número 3, Omar Melgarejo. Así es, Omar Melgarejo. Lo sacaron de la cancha. Bueno, a descansar. Pelota del Costerito. Ingresó Emanuel Costanzo, como les digo. Y el número 16, que no lo tenemos en planilla. Será pelota ahora para que le venga a buscar rápidamente Franco Rodríguez. Pelota que vendrá para Rodríguez, que va corriendo por acá el sector. Acosta está aquí cerca. Sacan la pelota los hombres del Costerito en la mitad de la cancha. La va a responder de cabeza Héctor Cardoso. La van peinando, la va buscando otra vez Matías Ríos. Se viene con la pelota. Ataca y se avanza ahora Sánchez. Eduardo que mete el centro. Pelota al área San Ramón que buscaba a las manos del arquero. De Defensores de San Antonio, salida rápida de Olmos, la tiene Acosta al medio para Antonio Escobar, balón, recordamos, está con 10 hombres de San Antonio. Sí, por eso se le está haciendo difícil, pero lo que pasa, la posibilidad que tienen de ataque, la consiguen, perdió el medio campo Defensores de San Antonio, Mauro López no hace la misma tarea que Rubén López, entonces el Costerito está jugando en su campo rival, pero no puede marcar goles. No puede marcar y las que llega de San Antonio no perdona, y encima dos veces seguidas, como hoy al primer tiempo, a los 19 y a los 20, rápidamente dos goles seguidos y ahora pasó lo mismo, a los 8 y a los 9, 2 goles para el 6-1, se viene Rodríguez, mete el centro, él la cambia afuera para Antonio Escobar, le iba a pegar, pensó que Echeverría cortaba al medio, Echeverría quedó parado en la media luna y por eso sale ahora jugando hasta la mitad de la cancha. El hombre del Costerito alarga la pelota para Felipe Ortega por la izquierda. Se viene el Costerito que pierde 6-1. Recordamos, hay un desvío a las manos del arquero Olmos, que se queda con la pelota. 13 minutos del segundo tiempo. Pelota de Julio Acosta. La va peleando, la busca. Protege el balón ahora. Se viene Acosta contra la línea lateral, aguantando el balón. La va dejando para Gauna. Gauna con el toquecito en el fondo para que domine Mauro López. López jugando ahora en el fondo con Lucas Monzón. Pierden la pelota San Ramón que la recupera. La tiene al balón el juego número 10. Matías Ríos eleva la pelota y está. Le puede pegar a Acosta.
Estaba adelantado Acosta en el área. Será saque de meta, perdón, salida para el equipo de Defensores. Tiene que estar tranquilo, el Costerito tiene posibilidades, pero no puede concretar. Defensores también está tranquilo, una goleada 6-1. No creo que Costerito lo alcance a empatar el partido, pero fíjate, está achicando hacia atrás, está complicando solo, no tiene la pelota, perdió el medio campo. El tema es que cualquier momento puede llegar el gol y va corriendo ahora Franco Rodríguez. Rodríguez con la pelota mete al centro al medio. Rodríguez no ha hecho, de las que ha tocado, los centros han sido erróneos. Pelota que responde desde el fondo, la tendrá Antonio Escobar. Está todo tirado el Costerito, pero el tema es que cuando presiona Defensores puede estar el gol. Ahí está Echeverría, enfrenta al arquero, lo deja en el camino. El arco a su merced, viene en la línea. En la línea salva Matías Ríos para evitar el gol, para evitar el séptimo en esta tarde. Salvaron en el fondo, no, era el número 13, ¿no? El 16, perdón, el que salvó contra el palo. Será salida, será córner, mejor dicho, para el equipo de San Antonio. A todo esto, 14 minutos y medio del segundo tiempo. 6-1, gana Defensores, se vendrá y sigue buscando. Busca el séptimo, Acosta que le va a pegar, la juega corto con Echeverría. Se quedaba la pelota atrás, metía un enganche, otro enganche, ahí está. El toque para Acosta en el área, la va dejando para Antonio Escobar. Carga la barra de potencia, un desvío, ahí está. No llegó a conectar Gonzalo Echeverría. Se pierde la pelota por el fondo, será salida para el equipo de Costerito. 15 minutos, estamos en 15 minutos. Corner, ¿no? Corner, se desvió, claro. El desvío en el hombre, en el área. Por eso será córner para Defensores de San Antonio. Lo hará Rodríguez. Franco Rodríguez acomoda la pelota por la derecha. Le va a pegar el derechazo para meter el centro al área. A ver con esta. Le va pegando Rodríguez al centro en el área y va buscando a Costa, el arquero que sale. Casi le gana a Costa en la cabeza, en el salto, para direccionar la pelota. No pasa el peligro, la busca San Antonio, espera a Costa en el área. Balón para Echeverría, el arquero que saca. Le regala la pelota a Rodríguez. A ver con esta, el peligro que sigue estando en el fondo del Costerito. Rodríguez que se deja un doble en el camino, es muy buena. El centro al área, el arquero que sale. Ahí está la pelota, la busca Echeverría. El arquero sin guantes, sin guantes, ataja. Pelota de Antonio Escobar. El toque para Julio Acosta. Puede estar el gol al caer. Mete un caño a Acosta. Juega hacia atrás ahora. Tres cuartos. Gauna la regala. En tres cuartos de cancha. Gauna la regala. La vuelve a recuperar. Se presta la pelota. 16 minutos al lateral. Y es del Costerito. Intenta Defensores de San Antonio. Ahora se le está complicando un poquito armar el ataque. Está solamente Javier Escobar, Echeverría. Por ahí ayuda un poquito Barbona y Acosta. Pero no se le está haciendo fácil como en el primer tiempo. Pelota para Echeverría. Sale el arquero. Ya jugado. Y está Echeverría. En el camino, espera Rodríguez por el medio. Ahí está Rodríguez. ¡Gol! De Defensores de San Antonio. Otra vez llegó el séptimo nomás. Se sacó, salió desde el fondo del asedio del Costerito, o por lo menos que lo tenía encerrado atrás. Empezó a salir, la tuvo hace unos 5 minutos o 4 que tenía la posesión de la pelota. Atacaba, buscaba. Llegó al gol, hace instantes lo salvaron en la línea y ahora no perdonaron. Franco Rodríguez, el autor del séptimo gol del partido. En 17 minutos. Le estaba costando a Defensores de San Antonio a pesar... Ahí está San Ramón en el área.